Miren, amigos, un salón grande. Y lo que más me sorprende es cómo así, para qué lo harían algo así en un salón, o sea, en una casa. Miren esta fuente de agua. Podemos ver de aquí. Miren, vamos a acercar un poquito más. Espero que este zoom nos ayude. Miren, amigos, ¿qué les parece este detalle? Las construcciones que podemos ver son tan exactos. Y lo más importante, amigos, se dice que esto podría significar los cuatro suyos, o también yo digo podría ser las cuatro estaciones del año, aunque en Cusco puedes pasar en un solo día las cuatro estaciones. Hola, amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video más. Estamos en esta oportunidad, en este episodio, en este capítulo. Estamos en Tipón, amigos. Venimos en ese carrito de allá, ese Leones de San Jerónimo. Nos costó 3 soles de pasaje desde Cusco hasta aquí. Sí, me parece muy barato, chévere, pero a cambio de los taxis que te van a cobrar un montón. Entonces nos hemos ahorrado muchísimo. Así es que ahora vamos a poder subir ya al centro arqueológico de Tipón. Pues Simón dijo a comenzar con el video. Amigos, recomendación. Si a ti no te gusta caminar, este tour no es para ti. Amigos, está un poco lejos. Si para los que no son amantes de caminata, pues creo que sería buena idea venir en taxi, mira. Por eso nos hemos demorado. Así que, amigos, nos vemos más arriba, ahí les voy contando. Listo, amigos, ya hemos llegado ya, amigos. Bueno, pues comenzamos con esto. Tenemos prohibido el ingreso, por ejemplo, el dron. Si quieres filmar, no se puede. Prohibido acampar, menos animales, pues todo, fogatas, todo eso, ¿cierto? Listo, pero aquí se sube. Así es que, amigos, lo más genial, lo más peculiar, lo más espectacular está arriba. Tenemos que ir. Miren, amigos, todo eso, todo ese andén, mira, desde acá está empezando, de aquí. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 andenes. Y dentro de ellas, pues, se encuentran estas famosísimas graditas, pequeñitas, si podemos ver. En cada andén para subir. ¿Qué creen que haya sido, amigos, todo esto? Dice que, según lo que me comentaron, esto era para sembrar hortalizas como papa, maíz, habas, etcétera. Ay, inmenso, inmenso. Ahorita vamos a bajar ahí. Primero nos toca subir al Intihuatana. No sé qué sorpresa nos va a dar ahí. Amigos, 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 bienvenidos a este super episodio. Estamos ahora sí en Intihuatana, amigos. Ya llegamos, ya llegamos. Estamos en ese mismo lugar que sería Intihuatana, que sería traducido en español la hora. La hora. Así es que, amigos, Simón dijo, comencemos el video. Les tengo que mostrar muchas cosas, muchos detalles. Así es que ayúdenme también a discernir este super video. Miren, amigos, todo esto, eso es lo que nos esperaba aquí en Tihuatana. También todo eso, imagínense nada más. Esa construcción vemos que es muy antigua, simple vista aquí. Estos cubos de piedra, podemos ver. Miren esto, estos cubos inmensos, amigos, miren. Este no está partido. Si nos damos cuenta, todo está recto de acá hasta aquí. Uy, este cubo, imagínense, es bien cuadrado, ¿no? Creo que esto era una subida, tal vez, hacia ahí. Si podemos notar de acá, hay como un pasadizo, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, esto parece que no tenía puerta, algo así. Es como una casa, se ve de otra parte, pero miren, otra vez aquí.
Y vemos aquí como un fuente de agua o una canaleta, pero como a medio trabajo, se estarían haciendo recién, o no sé para qué podría servir, ¿no? Miren, miren este detalle, amigos. Igual este cubo tenemos acá, aquí, el otro, miren aquí. Tenemos dos de estos cubos. Están súper espectacular, amigos. Estamos ahí en la cima, amigos, en la cima, en la cima. Bueno, pues esto es, creo, una casa, algo así. Pienso que esto era como una, como un salón o como un palacio de Inca o de los ancestros que hicieron esta construcción. Porque si podemos ver, amigos, esta parte de aquí tiene un detalle especial, si nos damos cuenta. Estos de acá son los dos. Parecieran de otra parte, podríamos decir que son asientos. O no sé, ¿qué opinan ustedes, amigos? Vamos a adentrarnos más adentro. Acá lo que podemos ver es lo más genial. Ah, tiene una puerta, amigos, miren. Este es el inicio, amigos, el inicio. Todavía hay muchos que ver abajo. Esto es de acá. Miren cómo han hecho este fuente de agua. Es algo increíble, amigos, miren. Vamos a acercar un poquito. ¿Qué les parece esto? Está viniendo de aquí, amigos. De aquí. De esta casa. O sea, tiene un detalle ovaladito ahí. No es así recto. Y es muy genial. Chévere. Súper. Wow. Vamos a adentrarnos a ver. Listo, amigos. Vamos a ingresar. Miren. Es largo esta casa. Como un salón o algo así. Vamos a adentrarnos. Miren, amigos. Un salón grande. Y lo que más me sorprende es cómo así, para qué lo harían algo así en un salón, o sea, en una casa. Miren esta fuente de agua. Podemos ver de aquí. Miren, vamos a acercar un poquito más. Espero que este zoom nos ayude. Miren, amigos. ¿Qué les parece este detalle? Las construcciones que podemos ver son tan exactos. Como siempre, toda construcción incaica o ancestral, se podría decir, que no sé qué seres lo hayan hecho, pero miren, justo aquí el agua viene, es como un lavatorio aquí, si podemos verlo ahí fijamente, y ahí está entrando el agua y está pasando por aquí. Miren, miren esta canaleta tan fija que han hecho. Miren esto de aquí también. ¿Cómo lo han tallado la piedra ahí? Miren. Vamos a acercarlo. ¿Qué les parece ese tallado, amigos? Y después, miren. Esta fuente de agua, si podemos ver. Miren. Esta canaleta tan exacto, muy recto, incluso, amigos, miren. Es que podemos ver. Y está dentro de un salón. ¿Y por qué harían algo así? Esa es la pregunta, ¿no? Y aquí, si podemos ver, tienen ventanas. Mire, o esto era como un monumento, algo así. ¿O qué dicen, amigos? Es una opinión, ¿no? Podría ser como, no sé, algún lugar sagrado era esto. O sea, tal vez corría otro tipo de líquido aquí, aparte de agua, podría ser, ¿no? Miren este cubo. Otra vez encontramos esta piedra grande. Y miren esto. Lo más sorprendente está esto. Lo que acabamos de entrar es de este lado. Vamos a entrar por aquí. Miren, hemos entrado aquí. Por ahí es el que vimos los cubos de piedra. Miren, si podemos fijarnos. Y ahora, la cosa está aquí. Miren, aquí un salón, como un salón, algo así. Y aquí también hay otro, así como un asiento, un trono, una ventana, algo así, ¿no? Y aquí otra puerta, podemos ver. Entramos a esta puerta y nos encontramos otro salón pequeño. O sea, está muy confuso esto incluso, ¿no? Y si vamos así, sigue, sigue, hay otra puerta más aquí. Entramos y aquí otro de acá, amigos. Es un salón muy pequeño, la verdad. No sé si era un calabozo esto, anteriormente en sus tiempos. O sea, un lugar, un sagrado. O sea, un cuartito sagrado, ¿no? Porque acá no podrías vivir, creo. O no lo sé, miren, amigos.
será pues 2 por 3, o tal vez menos. 2 sería de esto, ya mucho pondríamos de acá 3. Seguimos así. Y aquí otro de acá, un cuartito. Y esta piedra está en el medio de eso, ¿no? Y es algo peculiar e increíble, amigos, lo que podemos ver. O sea, estos cuartos nos quieren decir que este lugar era, o sea, una civilización muy antigua. O tal vez eran calabozos, como estábamos indicando. O podría ser también un almacén, un lugar sagrado para entrar, ¿no? O algo así parecido. No sé, amigos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Miren, esta es la construcción antigua que siempre vemos. Son exactos. Vamos a ir a este lado ya también, amigos. A ver qué tal, qué tal. Porque este lado ya es otro. Es casi similar también. Miren, un cuarto grande que tiene acá. Tiene entrada por aquí. Vamos a verlos. A ver, a ver. Ajá, yo creo que esto era un cuarto también, un salón, algo grande, algo así. Y ya, ya se cayeron, ¿no? Se tumbó de los muros. Listo, amigos. ¿Qué opinan hasta aquí ustedes, amigos? Mi opinión es que creo que este lugar era un lugar sagrado, un lugar patrimonial, o tal vez. Se decía que los incas adoraban al sol, todo eso, ¿no? Entonces, podría ser que era así este lugar, que lo adoraban tal vez a las estatuas, porque antes, pues, los ancestros, pues, hacían mucha idolatría. O sea, ¿qué quiero decir? Pues adoraban a las piedras, a las estatuas, todo eso. Y podría ser una de ellas, esa fuente de agua, amigos. No sé qué dicen ustedes. Miren, seguimos aquí. Es algo increíble, miren estos cuartitos. ¿Qué les parece esto? Es algo increíble, amigos. Miren estas entradas o esas puertitas que podemos ver. Y aquí hay otro muy pequeño, la verdad. Y así sucesivamente, ¿ah? Y esto también. Increíble, increíble, amigos, increíble. Ahora sí vamos a bajar a parte abajo. A parte abajo y ahí lo vamos a ver, el fuente de agua. Que podría identificar o significar también los cuatro suyos. O vamos a verlo mejor. Así es que nos vemos abajo, amigos. Abajo, abajo, abajo. Estamos arriba, en el cerro. Listo, amigos. Ya bajamos ahí abajo. Estamos exactamente en ese lugar. Miren, todo eso de aquí, fuente de agua. Miren esto. Y la construcción es bastante, bastante antigua. Se puede notar aquí. Que fue muy antiguazo, amigos. Miren esto. Podemos ver estos de aquí. Estos que ya crecieron. Ese quiere decir que pasó muchísimo tiempo. Incluso les parece piedras rojitas. Pero la construcción es muy exacta, ¿eh? Amigos, miren, desde aquí está comenzando lo que es el frente de agua. O sea, esto era para sembrar, amigos. Hortalizas, papa, maíz. No sé, frutas tal vez, etcétera, amigos. Miren, esta fuente de agua que está bajando desde aquí, amigos. ¿Y qué creen? No me van a creer, amigos. Está entrando aquí y pues sale por allá. Ahora vamos a verlo, amigos. ¿Cómo es posible que hicieron esta técnica o esa estructura arquitectónica, amigos, los incas? O, como siempre digo, los ancestros. Tal vez no eran los incas. Miren lo que vamos a ver aquí, lo que las personas o los ancestros lo que hicieron y lo que las personas de ahora lo hicieron. No es lo mismo. Miren, amigos, ya ustedes ya dirán ya, o sea, simple vista ya, dónde es? Ya lo hicieron las personas. Todo esto es construcción muy antigua, pero todo esto ya es de las personas. Intentaron hacer algo por ahí similar, pero no. No pudieron, no es igual, mire. Aquí está. Intentaron hacer, pero es muy difícil. Podrían hacerlo algo similar, pero es complicadísimo, amigos. Podrían terminar en bastante tiempo.
Así es que, miren, todas estas gradas. Esto yo pienso que era una vivienda, algo así, miren, parece casa, si nos damos cuenta. Pero lo más interesante está allí, amigos. Así que vamos a darle. Ya, amigos míos, miren, estos bloques. Estos son los que encajan en cada, como de estas de acá, como canaletas. Son como ladrillos o como rompecabezas, justos encajan en cada piedra, no todos son iguales. Miren lo que hicieron. Y esto es el famoso, no me recuerdo cómo se llama. En quechua esto se llama kutana. Y el que para mover es tunawa, no sé, algo así, no me recuerdo bien. Pero este es para moler ají, podría ser cereales. Y aquí se hace eso, amigos. Miren, amigos. ¿Cómo lo han hecho esta estrategia, esta arquitectónica, amigos? De aquí está saliendo el agua, miren. Y todo sale de aquí y lo riega todo este lugar para que esté bien verdoso y que, pues, o sea, lo riegue, ¿no? A los hortalizas, a los que están sembrados. Miren, si podemos ver, también está verdecito ahí, ¿cierto? Porque el agua, pues, filtra, ¿no? Miren. Y lo vamos a ver allá, el fuente de agua que podemos ver, pero lo que me causa intriga es que, ¿por qué hicieron estas, o sea, estos detalles? O sea, medio cuadrado, medio triángulo. ¿Será porque querían así, por así? O tal vez este lugar era un lugar de ceremonia, tal vez. Podría ser como una tribuna, algo así. No sé, amigos, dejen sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios. Vamos a ver, hay muchas personas, pero ahí vamos a intentarnos. Amigos, aún no hemos entrado, pero acá tenemos lo más importante, lo más interesante, lo más genial también. Miren, con esto quiere decir que aquí había una civilización, muy poca gente vivía. O sea, no hay otras casas, algo así por aquí. Es el único que podemos ver. Y como siempre que vemos, estas ventanas, ¿para qué servían? Miren. Mi opinión es que esto era para poner las velas, para que alumbre, ¿no? El cuarto o la casa de acá. No creo que se haga otra cosa, ¿no? Esta es la ventana ya para ver afuera, ¿no? Es mi opinión, amigos, personal, ¿no? Pero ustedes, no sé, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que es mis hermanos? Miren, acá también igual. Todos tienen sus ventanas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ventanas, amigos. Y una casa de 18 ventanas. Uy, 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 está harto, ¿ah? Y aquí otro. Miren, la casita. Hermosa la vista. Otras ventanas aquí, son los mismos. Amigos, necesito sus opiniones de ustedes. Mi opinión es que estas ventanas de aquí eran para poner la vela. O sea, aquí tenemos un esto. Así, aquí. Y pues alumbraría la casa, ¿no? O sea, solo esta parte, la vela no alumbra mucho. Entonces, en cada, pues sí alumbraría bastante. Entonces, yo pienso que uno de ellos podría ser eso. Sí, o también podría ser para guardar algunas cosas, ¿no? Como repisa, algo así podría servir. Bueno, pues vamos abajo ahora sí. Listo, mis estimados amigos, miren. ¿Qué tan exacto eran, miren? ¿Esta agua de dónde está compartiendo, amigos? ¿De dónde está saliendo? ¿De subterráneo? ¿De subsuelo? No. Es de esta canaleta, amigos. Ahí arribita hay un canaleta extrayendo agua y está compartiendo a este lado. Y esto de aquí, miren esto, se está perdiendo ahí, pero está compartiendo hacia allá y después se está yendo para abajo. Qué increíble, amigos, miren. En una esquina lo hicieron eso. Miren estas gradas. Estas de adentro siempre, de adentro para afuera y estas también. Y por aquí pues subían los incas hacia arriba, al otro. Y no había esto de aquí. Y pues, qué increíble se le ingeniaron todo eso, ¿no? Increíble.
Listo, amigos, lo que me acabo de encontrar, ni siquiera me había percatado. Miren estas canaletas que están en las paredes, si podemos ver aquí, 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 uy, bastantes. Y lo más importante, amigos, se dice que esto podría significar los cuatro suyos, o también yo digo podría ser las cuatro estaciones del año. Aunque en Cusco puedes pasar en un solo día las cuatro estaciones. Miren todo este fuente de agua, miren, 1, 2, 3, 4, o sea, ese detalle para qué lo hayan hecho, es la pregunta, ¿no? Y eso de aquí está compartiendo a dos lugares, si podemos ver, de aquí se está yendo para ese lado, y de aquí se va por aquí, y pues se está yendo por adentro, miren, por el subsuelo, y aparece allá, ya, miren, todo eso. Increíble, amigos, lo que me causa intriga es que los detalles, o sea, me parece un monumento, algo así, ¿no? Y yo pienso que esto era algo muy importante, algo interesante, ¿no? O tal vez solo para regar, pero es increíble el diseño que hicieron los arquitectos en aquellos tiempos. Pues amigos, ¿qué te digo? Mi opinión es que esto podría ser un lugar de sacrificios, podría ser. Amigos, amigos, mire, qué interesante aquí el detalle que podemos ver. Está viniendo de allá el agua, que podemos ver ese fuente que está viniendo. Y otro es que está viniendo de aquí, o sea, de este de aquí. O sea, está viniendo de ahí. O sea, de mucho más arriba todavía. Miren. ¿Qué les parece? Es algo increíble, increíble, amigos. Miren lo que lo decían. Ya creo que esto ya lo arreglaron, pero sí era esto el canal. Para que lo pueda filtrar el agua, ¿no? Hacia todo este lugar, para que esté bien, bien verdecito y para que mantenga, ¿no? A los hortalizos. Y chévere, chévere, qué genial. También está viniendo de allá, ahora vamos a ver. Sí, creo que podemos ver. Sí. Es que vamos. Listo, miren, amigos, esta grada, otra vez nos acabamos de encontrar. Lo que yo me pregunto es que, ¿eran tan altos los incas o los que construyeron eso? Son gradas larguísimas, claro. Si eres persona pequeña, creo que no alcanzarías. Y miren esto de acá. Otra fuente. Entra aquí. Y está compartiendo el agua hacia allá. Y pues, ¿qué te digo? Increíble, amigos, increíble. Pues ya estamos llegando al final de nuestro video. Así que, a ver, vamos a ver todavía ahí un poquito más abajo. A ver qué cosas todavía hay. Así que, amigos, acompáñenme hasta el final, hasta el final. Y sí, amigos, ya entendí el contexto. Esto sí era para regar o para el riego, estos canaletas que podemos ver tan pequeños, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Ahí. En cada andén que podemos ver, tiene esas canaletas. Y pues sí, era para el riego, como aquí sembraban. Más que todo podría ser la papa o maíz o otras frutas más, podría ser, ¿no? O no lo sé qué más hacían acá, ¿no? Pero era para el riego, para que se mantenga, mira, así de verde lo mantiene los pastos aquí. Imagínate nada más las hortalizas que sembrarías ahí. Pues sería muy genial. Inclusive, si podemos ver, miren, desde aquí está entrando el fuente ahí. Y ese es el contexto, amigos. ¿O qué opinan, amigos? ¿O para qué hayan hecho? Así que, amigos, fue espectacular visitar a este lugar. Fue increíble. Chévere, 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 chévere. Top, top, mano. Top. Está increíble, amigos. Pero lo que más sorprende es los detalles del fuente de agua. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón para que lo hicieran algo así? ¿Por qué no han hecho así un canal recto, no? Y ahí había, pues, con detalles, con unos cuatro así, ¿no? Entonces fue algo increíble, amigos. Dejen sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios. Así vamos a poder discernir qué haya sido este lugar. Pues sin más nada que decir, Simón dijo, nos vemos en el próximo video, amigos. Pues no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, aquí abajito de ahí de clic, suscribirte, y pues déjate tu buen like ahí, por ahí.